Hermanos, bienvenidos sean a nuestra comunidad de la Asunción en este cuarto domingo de agosto, vigésimo primer domingo de tiempo ordinario. El Señor no quería que nada obstaculizara su camino de sumisión, ni siquiera la admiración de las personas que habían venido a salvar. Él sabía que debía ofrecer humilde sacrificio, no emprender una revolución política, y estaba resuelto a mantenerse fiel en ese llamado. Con gran alegría y gozo nos reunimos en el Día del Señor, unidos con todos los que nos ven a través de YouTube y Facebook. Para darle gracias, nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Nos hemos congregado una vez más en torno al altar para seguir dando gracias a Dios por todo, especialmente por la vida, pidiéndole al Señor que nos ayude a perseverar y a que aprendamos a reconocerle y aceptarle como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Reconociéndonos pues que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor. Thank you.
adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Zebná, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, Eliacín, el hijo de Elzías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Que canten ellos ya. Que canten ellos, ya se lo canten. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino que mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 11º domingo de tiempo ordinario, el Señor nos sigue exhortando, nos sigue llamando la atención y sobre todo nos está diciendo quién puede poner, quién puede quitar,
¿Quién da la gracia? ¿Quién la quita? En la primera lectura escuchamos por boca del profeta Isaías cómo Dios, cuando ve a un mal administrador, lo sustituye y le quita el poder, la autoridad, y se lo da a aquel que va a serle fiel. Y le da autoridad para abrir y para cerrar. Le da autoridad para que pueda tomar decisiones y administrar lo que se pone en sus manos. A cada uno de nosotros también, Él nos ha dado un regalo invaluable que nadie puede pagarlo, ya que no tiene valor, ya que no hay un precio para poder liquidar esa cuenta. Y ese regalo es la vida. Y como administradores de ella, no solamente nos da la vida, sino también junto con ella nos la da llena de regalos. O sea, aparte que nos da la vida, también viene decorada, adornada con muchas virtudes que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y lo más importante, que no son iguales para nadie. Todas las virtudes son diferentes. Tendrán alguna similitud, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, Dios nos da la habilidad, la destreza para poder llevar adelante nuestra misión, nuestra tarea. Y si nosotros vemos en nosotros mismos, aun cuando hagamos una misma actividad, cada quien le da su toque. ¿Sí? Por ejemplo, la cocina, aunque sean muy buenas cocineras o cocineros, cada quien le da un toque especial. Le da un sazón. ¿Sí? Y decimos, este es un excelente cocinero, este es un buen cocinero, este es un más o menos cocinero, y este es principiante, ¿eh? Porque se le quema todo, hasta el agua. Y cuando nosotros vamos repitiendo, vamos mejorando nuestra forma de hacer las cosas, se va desarrollando nuestro intelecto y vamos teniendo una visión más amplia de la vida. Vamos abarcando más espacio cada día más. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando esa capacidad para poder desarrollar proyectos y poderlos concluir. Siempre añadido a todo esto con los conflictos, las dificultades, la problemática que se va a llevar en el desarrollo del mismo. Tenemos que reunir muchos elementos para poder iniciar el proyecto. Si vamos a, queremos construir una cosa, primero vamos a comprar el terreno, ¿verdad? Y una vez que tengamos el terreno, se hace un estudio geológico para ver cómo está la condición de ese terreno. Después empiezan a abrir las cepas para poder poner cimientos conforme al edificio, qué tan grande o qué tan pequeño se va a hacer. Y en base a eso se empieza a levantar la construcción. Y en el proceso se va decorando con ventanas, con puertas, con diseños,
con lo que el que está construyendo le quiere añadir a ese edificio. Y luego por dentro tiene que, o en medio de las paredes, tiene que poner cableado. ¿Para qué? Para conectar, para meter electricidad. Tiene que, para meter también este drenaje, para meter un sinfín de cosas que le vayamos a añadir para que esa habitación, esa casa o ese edificio tenga la comodidad para los que la vayan a habitar. Hoy en día no se puede construir una casa sin aire acondicionado y calefacción. Y todo eso se tiene que considerar, esa estructura se debe tener aquí en la cabeza para poder desarrollarla, de ir desarrollando esa idea. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él primero hizo el mono, ¿verdad?, de tierra, ¿sí? Y una vez que lo formó todas sus partes, ¿sí?, entonces sopló y le dio hálito de vida. ¿Ustedes se imaginan todo el detalle que tuvo que realizar Dios cuando hizo al hombre? Porque no solamente son los órganos exteriores, todo lo que tenemos acá adentro, ¿verdad?, aquí en todo el cuerpo, ¿sí?, la sabiduría de Dios para ir poniendo cada elemento en nuestro ser, en nuestra persona, para ir poniendo miles de cabellos que nos salen del cuerpo y que no se pierdan uno, ninguno. Ya después en la vida, por el mal uso, pues se va cayendo, ¿va? Y conforme va creciendo el niño, desde que se forman esas dos células en el vientre materno, se va ahí, que es una célula muy pequeña, ahí está compuesta, ahí está compacta todo lo que somos. En esa célula tan pequeña está configurado todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hizo Dios? Solamente Él sabe. Y que al insertarse en el seno materno va creciendo, se va desarrollando ese cuerpo con cada uno de esos órganos que muchas veces el mismo ser humano, antes de que se geste, ya traemos nosotros taras, o sea, herencias buenas y malas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido formas de vida, unos con orden, otros con desorden. Otros viven ahí cayéndose y levantándose. Y todo esto influye en el desarrollo, en la gestación de cada uno de nosotros. Por eso unos salimos morenos, otros salen güeros, otros salen muy morenos, ¿verdad? Otros salen amarillos, otros salen colorados, otros salen pecosos, otros salen con pelo chino, otros salen con pelo lacio, otros son chaparros, otros son altos, otros son gigantes, ¿sí? Todo eso Dios lo conforma, lo hace con una perfección que no hay, ¿sí?, en ningún ser, nadie que pueda hacer ese ser tan perfecto que Dios creó, que es el hombre y la mujer. Y Dios lo hizo con amor, por eso le salió perfecta la obra. Porque Él puso todo su amor. Y cuando terminó de hacer al hombre y a la mujer, dijo: todo ha sido perfecto. Y como Dios es la perfección misma, nos va llevando en ese camino. Pero llegó alguien, llegó el intruso que siempre anda metiéndose donde no lo invitan.
Y ese intruso se llama el diablo. ¿Por qué? Porque dice el mismo Jesús, es el envidioso. Él quería ser como Dios. Él quería ser Dios. Y le dijo Dios, no, mijito, tú eres una criatura. Porque eres mi creación. No puedes, no me llegas ni siquiera a la punta de la uña. No al talón, sino a la punta de la uña del dedo piñique. Es la inmensidad contra la criatura. Es el creador contra la criatura. El creado. Y muchas veces nosotros también nos ponemos en ese papel. Al no reconocer, al no aceptar que todo lo que hay, lo que poseemos, lo que tenemos, viene de Él y le corresponde a Él. Pero hay algo tan importante que Él nos dio a nosotros, libertad. Que muchas veces nosotros la perdemos porque queremos estar esclavizados al pecado. Y el pecado tiene muchas caretas, miles de caretas. Y el gran problema es que nosotros somos cómplices, porque nos dejamos seducir. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en cada uno de nosotros. Pero el gran problema es de que nosotros nos justificamos en esas caretas con la palabra debilidad. Es que soy débil. Sí. Pero Dios te dice, no, no eres débil. Yo te fortalecí, yo te di gracia para que puedas hacerle frente a esta complejidad que es la vida. Para que tengas la habilidad y la destreza para poder ir integrando cada elemento de la vida. Para que tengas visión. Para que entiendas lo que yo voy a ponerte y que tú desarrolles. Todo eso yo ya lo puse en tu corazón y en tu mente para que tú puedas desarrollar esas destrezas, pero no para que las pongas en tu bolsillo, sino para que las pongas a servicio de los demás. Y tenemos este encuentro de Jesús cuando después de que está ya descansando con ellos y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a decir que tú eres Elías, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres Juan Bautista, etc. Y después le dice, ¿y ustedes, sí, los que están aquí conmigo, quién dicen que soy yo? Y siempre hay uno levantado, y ese se llama Pedro. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Jesús le dice, lo felicita por eso, dichoso tú, Pedro, porque esto no fue inspiración humana. O sea que esto que tú dijiste no viene de la carne, sino viene de Dios que puso en tu corazón y en tu boca, que me reconozcas como el Hijo de Dios. Y por eso le dice, y por eso tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán hacerle daño. Y luego dice todavía más Jesús, lo que tú haces aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el poder que Dios nos da, especialmente a través del sacerdocio ministerial, para poder atar y desatar, para poder integrar, para poder unir, para poder jalar, para poder sanar, para poder transformar los corazones de los hombres y las mujeres que, lastimados por el pecado, andan vagando por el mundo como los hijos pródigos, que una vez que se sienten
ya derrotados, regresan y le dicen a Dios: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser parte de esta familia, trátame como un trabajador. Y Dios dice: no, yo no te puedo tratar como un trabajador porque sigues siendo mi hijo. Y hace una fiesta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero tenemos que reconocer, tenemos que abrir el corazón para que Él pueda venir a nuestro interior y empiece a revolucionar la máquina que se desvió, la restaure, la repare y ponga una máquina nueva. Y esta máquina continúe trabajando. Por eso es tan importante para nosotros tener ese corazón así, abierto siempre, y decirle: Señor, tú lo sabes todo. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El mismo Pedro, cuando reconoce que se equivocó, cuando reconoce que habiéndole dicho que él iba a dar su vida por Jesús, le dice: Jesús, vas a traicionar. Antes de que cante el gallo, ya me has negado 3 veces. Y por eso Jesús sigue insistiendo, sigue reafirmándonos a cada uno de nosotros, para que nosotros perseveremos y que ante la adversidad no claudiquemos, sino que nos levantemos, ¿verdad? Y continuemos trabajando, que si continuemos caminando con la certeza y con la seguridad que no estamos solos. Por eso hoy venimos a pedirle a Él que nos siga fortaleciendo, que nos siga ayudando para poder seguir en la lucha, en nuestra jornada diaria, y que ante la adversidad podamos levantarnos y seguir avanzando y poder llegar a la meta. Pero para poder llegar a la meta no podemos ir con las manos vacías. Nos dice: toma tu cruz y sígueme. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La promesa de Dios es eterna. Dejemos, pues, en sus manos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. A cada petición responderemos: Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por los que están sufriendo por la pandemia del coronavirus,
puedan ser sanados y por el eterno descanso de los que han muerto. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que sirven al bien común en estos tiempos difíciles e inciertos, que Dios los llene de sabiduría y comprensión. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Que en tiempos de enfermedad, nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe, confiemos en su bondad, en su providencia divina, tenga compasión por todos los afectados por la pandemia del coronavirus, los sane y les dé la paz. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles al amor en toda prueba, y todos los que han sido separados por la muerte encuentren consuelo en la promesa de la resurrección. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Para que esta comunidad alivie las heridas de la discordia y los viejos rencores, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. En acción de gracias, por el cumpleaños de Alonso Andrade, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por la salud y bienestar de Rosalino Reyes, Lucía Perea, Archie Reyes, familia Cepeda, Derek Molina, Tiffany Molina, por nuestros amigos y familiares enfermos y de la comunidad, por los que sufren a consecuencia de los desastres naturales y la violencia, por los que sufren tribulaciones en el alma y el cuerpo, por los agonizantes y quienes van a morir hoy, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Petronila Amaya Gómez, Lugarda Silva, Nicolás Ortiz, Joel López, Esperanza Salinas, por las ánimas del purgatorio, por los que han muerto en las últimas 24 horas, para que el Señor los tenga en su reino de paz y felicidad. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. También vamos a pedir por todas las intenciones que ustedes pusieron en sus sobres para que el Señor las atienda y puedan recibir su petición. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Dios eterno, tuyo es el poder. Escucha las oraciones de tus siervos y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que asciende y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los pobres que viven unidos, por los hombres que buscan la para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el cielo, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabará. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por un Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, esposa José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, porque hoy en intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. Al servidor del Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a los hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Déjense fraternalmente. Ay, Salvador. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, quien es el pecado del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos un momento, vamos a escuchar los avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Las misas de lunes a viernes son a las 8 de la mañana, domingo a las 9 y 11 de la mañana. La hora santa es los jueves a las 6 de la tarde. Se están transmitiendo por YouTube y Facebook. Y comenzando el 25 de agosto, se añade otra misa el sábado a las 7 p.m., el domingo a la 1 y 5 p.m., todas las misas se celebrarán en el estacionamiento de la parroquia. Conéctese a nuestro canal Our Lady of Assumption Church, Watsonville. Gracias a todos los que nos han estado ayudando durante este tiempo de pandemia, en especial por sus oraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio y ponerse gel desinfectante antes y después de la misa. A los mayores de 18 años que aún no han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pasar a la oficina de lunes a viernes de 12 p.m. a 5 p.m. para registrarse. El cupo es limitado. Traer certificado de los sacramentos que han recibido y si no han recibido ninguno, acta de nacimiento. Estamos por concluir el registro ya que las clases darán inicio en septiembre primero a las 7 de la tarde. Las clases serán en línea a consecuencia de la pandemia. El primer martes del mes se les dará el material para la clase semanal. La rifa del cuadro de la Última Cena se cambió para hacerse el día 12 de diciembre del 2020, al final de la misa de las 7 p.m. El precio por boleto es 1 por 3 dólares y 2 por 5. Los boletos están a la venta en la oficina de 12 p.m. a 5 p.m. En septiembre se cierra el registro para el censo 2020. Por favor, los que aún no se han hecho contar, favor de entrar a la página web www.censo2020.org. Están recibiendo una carta de la campaña de Capital, juntos construyendo el presente, evangelizando el futuro. Para juntar fondos para la construcción de nuestro salón. A consecuencia del impacto que ocasionó la pandemia del COVID-19 a la economía y nuestra vida de fe, humildemente les pido consideren en oración su compromiso a su promesa y envíen la tarjeta adjunta con su promesa y su información por correo. Si tiene que reconsiderar su promesa original, está bien. Todos están en mis oraciones. Que Dios continúe bendiciendo nuestros esfuerzos para completar la buena obra en su nombre.
Gracias por seguir apoyando a nuestra parroquia de la Ascensión. Que Dios les bendiga. En relación a las personas que se están registrando, a los adultos que están registrando para la catequesis, todavía hay espacio. Nomás se han registrado 8 personas. Entiendo, ¿verdad?, que ahorita con la problemática que estamos teniendo, ¿verdad?, que los grupos no se reúnen, pues hay menos, las personas tienen menos acceso a esta información. Y a veces escuchamos los avisos, pero lo dejamos al último siempre, ¿verdad? Entonces, están a tiempo. Ahora estaba pensándose hacer las clases de línea, pero yo ya platicando con las personas que van a dar la clase, se van a dar aquí en esta área donde estamos, ya sea que sea un grupo o dos, ¿verdad? Se dividirán en el área, ¿sí? Pero es importante que se registren, ¿verdad? Como hay 8 personas y pasen la voz, ¿verdad? Si tienen familiares o si alguno de ustedes también está en esta situación, reconsideren, ¿verdad? Y pasen a registrarse, ¿verdad? Tienen que, como escucharon solamente, si ya recibieron algún sacramento, hay que traer el acta del sacramento que han recibido. Y si no han recibido ninguno, traigan el acta de nacimiento. Así de que tienen una semana y 2 días, ¿sí? O sea, toda la semana que a partir de mañana y lunes y martes de la siguiente semana. Así de que, por favor, no se me duerman, despierten y esperamos que acudan a registrarse. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. Que tengan todos un excelente domingo y un excelente inicio de semana. Ok, ahorita vamos a distribuir la comunión. ¿Cómo